Desde el municipio de Alejandría, la Perla del Henares, les damos la bienvenida a Visión Solidaria. Llegar a Alejandría es comprobar que lo que aquí sucedió ya pasó y se nota en la tranquilidad de su gente y los juegos desprevenidos de los niños en el parque y en sus amplias y cuidadas calles. El municipio de Alejandría no se sustrajo a la violencia que se generó en todo el oriente antioqueño, pero en estos momentos es muy bueno ver cómo se va a estar reponiendo, cómo la gente ha retornado. Y tenemos aquí a Sonia, que retornó también después de haberse ido del municipio de Alejandría. Cuéntenos su historia, ¿cómo estás, Sonia? Hola, don José. Mi historia fue, yo terminé mis estudios en el año 97, me fui para Medellín, realicé mis estudios y retorno de nuevo a Alejandría a ser parte de esta institución. De la Cooperativa Cogranada como directora, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, sabemos de que hay muchas actividades que la cooperativa ha realizado. Hay algo también muy importante que estamos viendo por aquí, unos mercados campesinos. ¿Eso de dónde surge? Los mercados campesinos surgen de la iniciativa del proyecto psicosocial que se está trabajando en el municipio. Este proyecto consiste en realizar el tejido humano, ir construyendo ese tejido humano de las personas que fueron víctimas de la violencia. Lo han construido tanto con los mercados campesinos, han hecho parte las amas de casa, han organizado que las mujeres se sientan líderes en la sociedad. ¿Eso lo integran quiénes? Lo integran 5 veredas y las personas que hacen parte de estas veredas, niños, adultos y jóvenes. Sabemos pues que el proyecto psicosocial es algo interinstitucional. ¿Cuáles instituciones la integran acá en el municipal? Las instituciones que integran este proyecto está la Alcaldía Municipal, la Universidad de Antioquia y Cogranada. Y Cogranada, claro, Cogranada siempre pensando no solo en lo financiero, ¿cierto? Porque es que para nosotros es tan importante también que los movimientos progresen, que los municipios donde se hace presencia, pues también no sean nada más los financieros, ¿cierto? Es que quizá esa es una de las diferencias que hace la cooperativa, que está incursionando no solo en la parte financiera, sino también en lo social. Ah, bueno, Sonia, le comento que ya hemos hecho algunas averiguaciones al respecto de lo que ha hecho pues, el proyecto psicosocial aquí en el municipio de Alejandría. Los invito para que veamos la nota. El proyecto de acompañamiento psicosocial aquí en el municipio de Alejandría tiene una trayectoria de 4 años en el municipio, donde inicialmente pues, se hace un proceso pues, diagnóstico, identificación de problemáticas, de todas las afectaciones de la comunidad en cuanto pues, al conflicto armado. Y a partir de ahí se construye pues, como las líneas estratégicas y todo el trabajo que va a dar pues, como pie a las intervenciones. Se priorizaron unas veredas, actualmente pues, estamos en estas, que son Cruces, La Pava, San Lorenzo, San Miguel y El Cerro, donde se ha venido trabajando sobre todo este tema de fortalecimiento de los vínculos sociales, del tejido social, trabajos de memoria y de resignificación del territorio y organización comunitaria. Yo hago parte del proyecto psicosocial desde el inicio, desde que inició yo estoy. Lo que más se me da cara a mí para toda la vida es que hay que perdonar para liberarnos, para estar en paz con nosotras mismas y con todas las personas que nos rodean. Porque después del conflicto armado quedaron muchos temores y muchos miedos. La gente pues ya no confiaba en nada, en nadie. Sí, la experiencia que nosotros vivimos en el conflicto fue muy dura. Pero gracias a este proyecto nosotros hemos superado mucho y yo sé que algunas compañeras, las compañeras del grupo también. Después de que el Oriente hubiera sido azotado por esta ola de violencia, en este caso particular el municipio de Alejandría, vemos con agrado y es bien recibido este proyecto psicosocial entre Cogranada, la administración municipal,
y la Universidad de Antioquia con los profesionales que ponen a disposición de todas las familias del territorio alejandrino, de todas las veredas del municipio, para que ganen confianza y que vean oportunidades y progreso. Tenemos oportunidades de perdón y tenemos oportunidades de creer otra vez que el territorio puede ser productivo, de que ser el campo, de que estar en el campo son oportunidades, de que tener oportunidades es bienestar para cada una de las familias del territorio del municipio de Alejandría y del oriente antioqueño, donde tiene presencia este proyecto como lo es Granada y como lo es Concepción. El trabajo que venimos haciendo en estas comunidades está basado pues como en unos ejes de trabajo que son los que nos guían pues como nuestro quehacer. En algunas, pues dependiendo de las necesidades, ¿cierto?, trabajamos memoria, en otras trabajamos el tejido social, que tiene que ver con todo ese asunto de la organización, de asuntos individuales, familiares y comunitarios, con el asunto de la sostenibilidad de los retornos. Entonces ahí se trabaja todo el tema de la producción limpia, la protección de los suelos, los mercados campesinos y otros temas pues como que son muy del campo para fortalecer todo ese asunto rural del municipio. Pues la experiencia ha sido muy bonita. Nosotros en el psicosocial participamos, ya nos implementaron las huertas para los alimentos de la familia. Es un proyecto muy bonito porque uno salir a la huerta y coger lo que, si uno va una cebolla, que el cilantro, eso es algo muy, muy bonito, tener uno en la casa lo que necesita para la alimentación. Ya nosotros cultivamos las hortalizas y muchas cositas sin químico, con los abonos orgánicos que ellas nos han enseñado a preparar. Sí, cosas así naturales, porque nos habíamos acostumbrado mucho al facilismo, ¿cierto?, a comprar lo que el mercado nos ofrece, lo que nos cuesta plata y lo que nos hace daño para la salud. Digamos que lo más significativo que puede uno ver es que las mismas comunidades se van organizando autónomamente, donde ellos ya van reclamando, digamos, lo que ellos necesiten, que ellos puedan ya como proponer acciones en el territorio, de borrar marcas que habían en otros escenarios y construir otras nuevas, y que tiene toda la capacidad de soñar y de seguirse construyendo un mundo donde todos quepamos y donde ellos puedan generar una mayor calidad de vida y una dignidad para ellos y todo su territorio.